muchas gracias por la asistencia a los medios de comunicación. También muchas gracias a los hosteleros que hoy nos acompañan y también empresarios, que sabemos que es una hora difícil, puesto que hay mucha gente ahora haciendo uso de las terrazas en horario de mañana, los comercios están abiertos, las empresas funcionando, pero aún así pues hay pues esa apuesta por la dinamización comercial, empresarial y en este caso hostelera de Villafranca de los Barros. Está también con nosotros Antonio Romero, el presidente de la Asociación de Empresarios de Villafranca, y también está Ana Machío, que es la técnico que lleva esta dinamización comercial y empresarial a través de un programa que tiene el Ayuntamiento de Villafranca de los Barros, que se hace también en colaboración con la Asociación de Empresarios y con la Cámara de Comercio. Y hoy es precisamente una de las acciones, frutos de ese acuerdo que tenemos entre todos, una de las acciones para promocionar, para impulsar y dinamizar empresarialmente nuestra localidad, en este caso centrado en el sector de la hostelería. Una acción que proviene de aquellos años difíciles. Ya hablamos en pasado de cuando nos daba cierto miedo salir a la calle, de cuando teníamos las limitaciones propias para poder estar sentado alrededor de una mesa a más de 6-8 personas y se intentó impulsar pues también el uso de los espacios de comunidad, de socialización, como pueden ser en este caso aquello que nos ofrece el sector de la hostelería, en concreto las terrazas de los bares, los restaurantes que tenemos en la localidad de Villafranca de los Barros. Derivado de aquella necesidad, pues se ha seguido trabajando en ello y hoy ponemos en marcha esta apuesta por la dinamización y la apuesta por las terrazas de nuestro municipio. A los ojos de todo el mundo está que tenemos un tiempo, no sé si decir magnífico o no, porque en realidad no es tan magnífico en cuanto que es una derivada del triste cambio climático que estamos sufriendo, pero sí que es cierto que a fecha de mediados de octubre podemos estar utilizando las terrazas sin ningún problema, al aire libre y sin ninguna complicación que pueda surgir derivada del frío. Queremos poner en valor ese espacio de convivencia que son las terrazas que nos ofrecen los alojamientos hosteleros, el espacio de convivencia de nuestras calles y plazas de la localidad de Villafranca de los Barros, y queremos ponerlo en valor a través de pues, esa acción promocional que está acompañada de un merchandising diseñado ex profeso para esta iniciativa, que trata de llamar la atención, de animar a convivir en torno pues a la bebida, a la comida y al disfrute de la conversación que puede dar una buena sobremesa. Yo ahora ya lo que le paso la palabra es a Antonio Romero, el presidente de los empresarios, animando también, cómo no, a toda la ciudadanía de Villafranca de los Barros a que pase por los alojamientos hosteleros que tenemos aquí, los establecimientos hosteleros que tenemos en la localidad, una oferta muy variada. Hace muy poquito hemos tenido también gastromúsica, en la que participaban restaurantes de aquí, de Villafranca de los Barros. También participaban hosteleros que ofrecen pues otro tipo de productos y que tienen también terrazas en nuestra localidad. Así es que es una iniciativa más para impulsar el comercio, para impulsar la hostelería, para impulsar las empresas de nuestra ciudad. Ayer justamente se inauguraba una nueva gran empresa en el polígono industrial de Villafranca de los Barros, Pórtico Sport, y no es otra muestra más de que Villafranca es una ciudad con mucha potencia, una ciudad en la que se vive, en la que se trabaja y sobre todo una ciudad en la que se convive. Y gracias a la apuesta que tiene el Ayuntamiento de Villafranca de los Barros, ello es posible, y gracias a esas alianzas que tratamos de tejer en un diálogo permanente con todos aquellos que trabajamos de la mano, como es también la Asociación de Empresarios, la Asociación de Comerciantes, en todas las iniciativas que también se van haciendo con esta asociación y ahora ya de cara a la Navidad,
volvemos a incidir en este aspecto, y también en colaboración con la Cámara de Comercio, que tiene aquí pues esta sede abierta a todos y a todas, y a aquellos que ya han emprendido su negocio, para quienes está diseñada esta actividad, y también para aquellos que quieren comenzar un negocio y que buscan también ese asesoramiento necesario, sobre todo en los comienzos de cualquier actividad empresarial. Así que muchas gracias a la Cámara de Comercio, a Ana, por ofrecernos ese servicio, a la Asociación de Empresarios, que siempre ha venido trabajando mano a mano con el Ayuntamiento de Villafranca de los Barros, despertando nuevas iniciativas, nuevas inquietudes, y que esperamos pues que siga en ese camino. Invitar a todos a disfrutar de nuestras terrazas a partir de ahora, y cuando venga un poquito más el frío, pues también, porque afortunadamente nuestros hosteleros saben cómo hacerlo para protegernos del frío y para que sigamos disfrutando de los espacios al aire libre tan bonitos, tan llamativos que tenemos en nuestra localidad de Villafranca. Y le paso la palabra a Antonio Romero. Habla tú, Ana. Pues Ana Machío, que es la técnico de este proyecto. Bueno, a ver, poco que decir ya después de lo que nos comenta Miriam. Bueno, sobre todo agradecer a la Asociación de Empresarios, que es quien ha tenido la iniciativa para que sea posible la campaña. Y bueno, y a los hosteleros, que la mayoría, bueno, no han podido venir porque es complicado que asistan. Pero bueno, gracias a los que han podido venir, y sobre todo animar a todos los ciudadanos de Villafranca que este fin de semana llenen las terrazas. Todos los hosteleros van a tener todo tipo de merchandising, como lo que estáis viendo en la mesa, abanicos, reposa apoyamóvil, bolígrafos, soporte de cartas y unas banderolas que han quedado chulísimas. Simplemente decir que animarlos para que este fin de semana se lancen a las terrazas, estén todas llenas, y agradecer al Ayuntamiento y a la Asociación de Empresarios que todo esto sea posible. Antonio, te toca ya. Hola, muchas gracias, Miriam, por tu palabra. Gracias, Ana, y gracias a todos los presentes, empresarios, compañeros empresarios hosteleros, y a los medios de comunicación, que sin vosotros pues no es posible que nos hagamos eco de todas estas cuestiones. Efectivamente, esto es fruto de un acuerdo que tenemos, viene ya de largo, del convenio de colaboración entre la Cámara de Comercio y el Ayuntamiento de Villafranca, con la participación en dicho convenio, luego de la Comisión de Seguimiento, de tanto de la Asociación de Comerciantes como de la Asociación de Empresarios. Vino, como bien decía Miriam, por la necesidad un poquito de reactivar todos aquellos sectores que se habían visto más perjudicados, en este caso concretamente por el tema de la pandemia COVID, y vino ya con la anterior corporación, que había un remanente ahí con algunas cuestiones, y ahora con la nueva renovación que se ha hecho con el del convenio de colaboración entre la Cámara y el Ayuntamiento, bueno, pues se ha tenido a bien pues aportar, porque no, en fin, los recursos son los que son, y con la nueva renovación pues ha podido ampliar, tener banderolas, en fin, para que hubiera más merchandising, para que pudiera haber el mayor número de beneficiarios posible hosteleros. Como bien decía Ana, pues por un lado, la campaña van a participar en principio en torno a unos 30, está calculada por unos 30 o 40 terrazas. Eso no significa que si hay alguna más, pues pueda ser. Pueden ser terrazas exteriores fundamentalmente, pero también interiores, ¿de acuerdo? Porque hay locales que nos preguntaban que si terrazas interiores, por supuesto, también pueden, porque las tienen interiores y son también terrazas, pueden participar. Entonces, pues tiene, por enumerar, bueno, por un lado estará el dístico, bueno, no es un dístico, es un metacrilato identificativo, que no quiero aquí que se caiga, en el que pone el logo. Realmente la campaña es Vive y disfruta las terrazas de Villafranca, y viene un poco la idea, yo no soy técnico de diseño gráfico, pero pone Vive terrazas Villafranca, es con dos sillas, la V, la T y la V, Vive terrazas Villafranca, que es un logo con el que queremos que la campaña no solo sea una cosa de un fin de semana, ni de un año, sino que sea una campaña que se prolongue en el tiempo. Y que con ese logo, cada vez que alguien vea ese logo puesto en las paredes de los locales, identifique que ese local está participando en la campaña de las terrazas, porque además la iremos llenando de contenido no todos los fines de semana,
pero sí, por ejemplo, pues haremos degustaciones puntuales de un plato típico en Enquicía, en fin. La semana que viene me consta que el ayuntamiento además va a tener una reunión con los músicos y demás. Bueno, pues intentaremos también coordinarnos de tal manera que se puedan ir haciendo también pequeños conciertos de acuerdo, pues en estos locales, bueno, o en otros, pero en fin, que vayamos un poco de la mano ese tipo de conciertos con las campañas que se puedan hacer. En definitiva, no es una cosa, repito, puntual y pues, exclusiva de una vez, sino que se vaya perpetuando, llenando el año a año de contenido en el tiempo, que, ya digo, puede ser degustaciones o un concierto o más material de merchandising y demás. En cuanto al material como tal, bueno, pues ya lo ha dicho ella, pues Ana, son buenos por los reposamóviles que tienen ahí en el logo de Vive las terrazas de Villafranca, son abanicos, pero también, bueno, las banderolas estas, que en principio habría una, para las terrazas a lo mejor más grandes, pues puede haber incluso dos, y si nos van haciendo más, como el convenio se va renovando, bueno, pues año a año podemos coger una pequeña partida de estas o de otras partidas que salen de la Junta de Extremadura, de la propia Cámara de Comercio, de dinamización, para irla llenando. Está abierto, insistimos, a todas las terrazas que quieran participar, que ya previamente habían participado en el resto de las terrazas de Villafranca, que hubo una especie de, bueno, pues, una especie no, una subvención por el tema COVID, que el cobro de las terrazas, bueno, pues se les condonó, digamos, en esa fecha, y en las que tenían esas terrazas, esa subvención, son las primeras que participan en esto, pero si alguno en ese año no estaba abierto porque no tenía terraza o lo que fuere, o no tuvo acceso por lo que fuere, puede participar sin ningún problema en este tema. Si no, así, ojalá el problema fuera que tuviéramos que hacer más cositas de este asunto. Para terminar, agradecer al ayuntamiento, aquí presente a la concejala, el acuerdo que venimos haciendo con la Cámara de Comercio. Creo que ha sido un acuerdo pionero, además, entre los ayuntamientos de la provincia y la Cámara de Comercio, que permite, entre otras cosas, el mantenimiento de esta delegación, no solo para este tipo de actividades, sino para los servicios que enumeraba la concejal y en esta delegación. Además, somos un vivero de empresas, que hay 10 empresas instaladas que realizan aquí su actividad y tenemos, afortunadamente, lista de espera. Y en el polígono industrial, que hablaba también aconsejarla, bueno, pues ahí estamos mirando la posibilidad si en algún espacio municipal pudiéramos ampliar para prestar los servicios a las empresas con un perfil industrial desde el propio polígono industrial, convirtiéndonos así, después de Badajoz, en la segunda ciudad que tendría dos espacios desde la Cámara de Comercio en colaboración con el Ayuntamiento para atender a las empresas, potenciando aún más, si se puede, pues la iniciativa empresarial que tanto se apoya desde el Ayuntamiento como nosotros, la Asociación de Empresarios y las Cámaras de Comercio. Creo que esta colaboración público-privado es buena y que funciona y que debe seguir funcionando. Agradecer, como no, a los hosteleros, que en definitiva son los que, iba a decir los últimos beneficiarios, no, los últimos beneficiarios vamos a ser realmente, bueno, pues los que disfrutamos de las terrazas de Villafranca. Ellos, al fin y al cabo, bueno, pues son unos intermediarios, tanto trabajo ganan, están ahí para prestarnos el servicio, obviamente es su forma de vida, pero nos prestan un servicio de ocio y de atención a nosotros. Bueno, y todos aquellos que vayamos, bueno, pues podemos ir teniendo. Y ojalá y el problema sea que se acabe, repito, pronto esto, porque ya estaremos, si por algo se nos conoce la Cámara, la Asociación, aquí y aquí él le habla que, bueno, que por llamar a puertas no se va a quedar para poder tener recursos suficientes para que los hosteleros puedan tener, bueno, todos aquellos que nos demanden y podamos animar. Y como aparte de la terraza, la primera fiesta que hay hostelera es el Pilar, bueno, pues desearles a todos unas buenas fiestas y ferias del Pilar y a los hosteleros que les vaya a todos bien, agradeciéndoles, reitero, el apoyo que todos los hosteleros aquí presentes y los que no están y todos los empresarios prestan a la Asociación de Empresarios, porque si no fuera por los 200 empresarios asociados no tendría sentido que hubiera una asociación, así que mil gracias a ellos y a disfrutar todos, que todavía parece una tontería, pero el abanico todavía nos va a hacer falta, ¿vale? Muchísimas gracias a todos. La subvención lo que vino a hacer es que en uno de los años de la terraza, como se tuvo una delimitación a nivel estatal, no local, sino porque tuvo un cierre, ¿vale? Pues entonces llegamos a un acuerdo con el ayuntamiento, desde la Asociación de Empresarios, porque hubo un compromiso municipal, como en otras poblaciones, en este también, de que, aparte de una ayuda que hubo puntualmente a todas las empresas que tuvieron cierre, de que no se cobraría, digamos, la terraza en el año del cierre. O bien por cierre o bien porque hubo una disminución en el aforo, porque tenían que estar a más distancia, entonces que habían menos
menos personas. Entonces, para compensar en cierta medida ese tema, pues no se iba a cobrar la tenencia de un año. ¿Qué ocurrió? Bueno, pues que donde hay muchas administraciones, uno emite el recibo, el otro lo cobra, el otro tal, la burocracia, pues se pasó el recibo. Pues se pasó el cobro cuando el compromiso era otro. Entonces, de alguna manera, pues la anterior corporación cumplió el compromiso, se aprobó en el Pleno que efectivamente se condonara la tasa, pero no se podía ya jurídicamente porque ya estaba cobrada y, en fin, era a través del OAR. Entonces, bueno, decidieron los grupos políticos por mayoría absoluta, lo cual es de agradecer de todos los miembros de la corporación, que de alguna manera se hiciera. Entonces, lo que se hizo fue pues dar una subvención, digamos, a todos aquellos que tuvieran puesta la terraza en la misma proporción que la tasa que habían pagado, para que se cumpliera el compromiso que la corporación en Pleno había tenido. Aparte de eso, dijimos, pero eso nos parece un poquito poco. Y me miraron así como me está mirando Isabel, los responsables, dicen, pero ¿qué quieres más, Antonio? Digo, pues mira, queremos que además que eso, si podemos, como decía, como bien decía antes la concejala, pues potenciar con algún algo de merchandising y tal, para animarlo, pues mejor. Entonces redondeamos la cifra y nos dieron, lo que tú preguntabas, 10.000 euros. De esos 10.000 euros nos sobraron para este tipo de cositas, pues en torno a unos 2.000 o por ahí, ¿no? 1.000 y algo o por ahí. Y junto con los dineros del acuerdo entre el Ayuntamiento y la Cámara de Comercio ya de este año 2023, como las banderolas estas, tal y cual, pues al final hemos imputado, me parece que otros son otros 2.000 y algo de euros los números. Exacto, pero vamos. Luego ya en un mes vamos a tener los números, porque cuando ya paguemos todo esto y nos reunamos otra vez la comisión de seguimiento que tenemos mixta entre el Ayuntamiento, la Cámara, la Asociación de Comerciantes y los empresarios, ya están todas las facturas, que esto es todo lo que se hace, se va a la comisión de seguimiento, luego se lleva a la intervención municipal, que es el órgano correspondiente, nos da el visto bueno el secretario también, de todos los gastos que se han hecho, y ya tendremos los números al céntimo, pero vamos, en torno, entre los 10.000 que se dieron por la subvención o la compensación, como queramos llamarle, de las tasas de las terrazas, y los 2.000 pico sobraron, y los tres de estos, pues podemos estar hablando, pues eso de los 12 o 13.000 euros, la campaña global entre las dos cuestiones. ¿La idea cuál es? Pues que año a año, como ya tenemos unas cosas ya, hombre, ya tenemos esto ya, eso no, salvo el que se vaya rompiendo, pues eso ya estará, la placa ya también está pagada. Entonces, cuando se vayan acabando este tipo de cuestiones, pues se irán haciendo. Y luego haremos, pues bueno, algunas catas, tenemos pendiente este año todavía, de las que lo vamos a hacer pronto, las cuartas jornadas de hostelería, que todavía estamos dándole forma a ver a qué, cómo, dónde y cuándo la hacemos, sobre el mes de noviembre aproximadamente. Y bueno, pues iremos, ya digo, lo primero que se nos ha ocurrido es hacer pues una especie de cata en todas las terrazas, que todos preparen pues una tapa parecida más o menos, algún fin de semana, pues esos que nos animen a salir, porque como nos decían los hosteleros, o como bien decía también ella, la concejal, mira, en julio cualquiera se siente en una terraza, hombre, cualquiera a las 5 de la tarde no, pero a las 11 de la noche sí. Entonces, pues no sé, mediados de noviembre, en una fecha, en la que no se salga mucho, pues animarla nosotros con este tipo de actividades.